que el restaurante. Bueno, como les tocaba, ahorita ya este restaurante realmente lo dedicamos al buffet. Pues, sí. Y hacemos un mes en plan temprano, donde todas nuestras cosas, sí. Y a esta hora solo reponemos nuestras cosas. Ya estamos muy bastante temprano, ya los platos ya están preparados al sitio. ¿Qué plato preferido, el que tenga como para comerlo o para hacerlo? La comida criolla no bandina, la ají de gallina, la carapulca, el lomo saltado, un buen ceviche. Ceviche. El restaurante está categorizado por servir en comida criolla no bandina. Ajá. No hacemos mucha fusión, somos más para el servicio turístico. Claro, no bandina, ¿qué vendría a ser? No bandina es la mezcla de productos andinos como la quinoa, sí. La moraya, el trigo, el maíz, ¿no? Con esencia, puede ser crema de leche, vinos blancos. Entonces la mezcla de esos productos, patos no bandinos. Mucha mezcla. Innovando patos andinos también. Ahora, el peruano, ¿qué es lo que más le gusta? ¿El ceviche es? El peruano come de todo. El peruano en realidad es un paladar exquisito, pero come bien, bastante. Sí. ¿Conoce la comida argentina? Casi nada. Casi nada. Casi nada. Claro. Lo único sé que hay muy buena carne, ¿no? O sea, el asado. Buena el carne. Asado es el mejor de la Argentina. Sí, sí. Asados, bifes, un lomo. Bueno. Acá llamamos el mondongo. ¿Ustedes cómo le llaman? Mondongo, también. Mondongo. Sí. Sí, utilizamos mondongo importado. ¿De Argentina? De Argentina. Ah, mira. Sí, sí, sí. Muy bien. Corazón también, el corazón de nosotros es chiquito, en cambio el corazón de aquí es grande. Somos de gran corazón. Sí. Y el único bueno que es el peruano le pone ese gustito, ¿no? El gustito. Sí. Ese es bueno. Claro, el argentino le pone corazón y el peruano le pone gusto. Ahí está. El peruano, el cocinero, tiene que tener su gracia, tiene que tener gusto, tiene que ser bastante creativo. Claro. Y le tiene que nacer. Es una profesión que le tiene que nacer, ¿no? Lo tienes que hacer con mucho cariño, padre. Perfecto. Sí. Ahora, una pregunta, saliendo de la cocina, del turismo y todo eso. ¿Boca o River? Boca o River, Boca. Boca, perfecto. Por eso, perfecto. ¿Qué vas a comer? Adobo de cerdo, papita de cocaína, sushi con y sin carne, o sea vegetariano y del otro, arroz con quinoa, arroz con chía, tenemos una empanadita sorpresa, costillita de cerdo, aceituna verde y morada, y este no sé qué es, y estos dos no sé qué es. Y tenemos un poquito de wasabi, que me zarpé y me voy a morir. Y nada, vamos a probar. ¿Y vos qué ya probaste? ¿Qué comiste? Básico. Ya terminó casi. Básico. Roast beef. Una salsita. Rajita de papa frita. Pollito. Y fideos con algunas que otra verdura. ¿No pediste una milanesa? No. Tengo una gana de milanga. Estuvieron mal ahí, ¿no? Pero por ahora esto. Vamos a arrancar con esto y vemos. Bueno, esto es lo mismo. Agarramos todo lo mismo. Fácil. El detalle de la sal y la pimienta. Sí. Meté los deditos ahí. ¿Vos metiste? No, pero la tenés que agarrar acá. Sí, así. Meté los deditos. Y le tiré acá. Zarpé, ¿no? Bueno, esa la da vuelta, la ponés con el juguito. ¿Eso es papa qué? Guacaína. 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 Bueno, volví. Ah, infaltable. Bife de vuelta. Alpaca, el animalito que está allá. Lasaña. Papitas. Y esto era cerdo. Un poquito de fideos. Y papas fritas. Y esto no sé qué es. ¿Para qué lo pruebo? No sé. Ahora. Está crudo, sí. El aceite,
Está rico. Le falta un poquito de sal. Que es un fiambre, boludo. Es como la milanesa. Sí, cuando le falta ponerle el... El pan. El pan. Y sin cocinar. Sal. Cruda. Estás comiendo una milanesa cruda. ¿Qué es eso? No, por favor. Jugo de frutilla con naranja. Jugo de fruta natural. Buenísimo. ¿O no? ¿El tuyo? Esperemos a que te traes la poronga que tenemos en la boca y después seguimos. Lo voy a dejar eso. Es un jugo de fruta del trópico. Del mar Pacífico. Del océano de los Pacíficos. ¿El mar Pacífico? El mar Pacífico. Por acá hablan así, acá es mar Pacífico. Está buenísimo. Está re cremoso, está buenísimo. ¿Le pusieron de chita? Sí, no importa, quedó buenísimo. Quedó re cremoso, fresco, todo. Increíble.